Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Max Manuel. En esta ocasión les voy a traer la introducción de la canción Soy un altar de Julio Melgar. Y quiero aprovechar para usar la introducción o la improvisación que hizo Julio Melgar para poder darles la oportunidad de tocar los acordes que se usan, pero también para que ustedes puedan agregarles su propio toque, feeling, perdón. Porque no es cuestión de copiar nota por nota todo lo que se hizo, porque es, perdón, es un solo o una improvisación que Julio hizo en el momento, ¿verdad? Y vamos a respetar los acordes que él tocó, pero vamos a tratar de hacerlo como quien dice de uno o de ustedes, que cuando ustedes lo toquen, que ustedes puedan agregar sus propios, como repito, sus propios toques, feelings, notas extras, cosas así. Entonces, para que así pueda llegar a ser también una improvisación de ustedes. Entonces, voy a tratar de dividirlo por partes. Así que la canción está en sol mayor. Okay. Y el primer acorde que se usa en la introducción es un mi menor. Okay. Pero el adorno empieza algo así. Entonces, en la mano derecha lo que se hizo ahí fue algo así. Okay, que viene siendo como un re, ¿verdad? Pero se toca así. Y después esto acá. Okay, algo así. Y en la mano izquierda se usó, se tocó algo así. Que complementa lo que hacemos en la mano derecha. Entonces es algo así otra vez. Y después. Todas las dos manos sería así. Primero empieza la derecha. Y aquí entra la mano izquierda. Okay. El siguiente acorde es un Do más 7, me está diciendo aquí. Do major 7th. Okay. Y se puede tocar una línea melódica, más o menos algo así. Okay. Y solo jugar con ese acorde en diferentes inversiones. Y tratar de como armonizar un poco. Okay. Ahora, el siguiente acorde, vamos a caer, perdón, que amanecí un poco mal de la garganta. Vamos a caer a un mi menor. Okay. Después de esa parte, a un mi menor, pero se hace un pequeño adorno que va algo así. En la mano derecha, que sería nuevamente. Pero obviamente se toca un poco más rápido. Y cuando caemos a este mi, ya marcamos ya el acorde de mi menor. Como un arpegio así en la mano izquierda. Y después es un re sobre fa sostenido, algo así. Y aquí donde pueden ya empezar a agregarles pequeños toques. En esta ocasión hice algo así. ¿Verdad? A ver, este. Okay. Y también lo hice acá arriba. Y el acorde que sigue es otra vez un Do más 7, ¿verdad? Y otra vez, algo así, melódicamente. Okay. Y aquí, como repito, aquí donde ustedes pueden agregar lo que ustedes quieran, al caer ese acorde. Okay, como ustedes quieran, ¿verdad? Solo para que lo haga como quien dice que ustedes puedan agregar sus propias ideas a esta improvisación. Ya después vamos a un sol sobre si, okay, que viene siendo algo así. Y después en la mano izquierda
Este dedo va, como quien dice, a guiarnos al siguiente acorde, que viene siendo un re menor. Pero algo así. Okay. Entonces, la forma como nos guía es que cuando cogemos este acorde aquí, va a ser algo así. Para caer ahí. Y en la mano izquierda, en la mano derecha, solo estamos así como haciendo un pequeño arpegio. Y caemos a este re menor. En cuanto al voicing, todo depende de cómo ustedes lo quieran tocar. Yo generalmente puedo tocarlo así. Y así como solo arpegiar ese acorde hacia arriba, ¿verdad? Quizás solo agregando diferentes notas, igual para, en cuanto a los voicings, para hacerlo un poquito diferente. Okay. Y después el siguiente adorno es algo que no sé en sí cómo es que se llama. Cuando le hacemos algo así, ¿verdad? Es como un roll. Y solo es de empezar desde acá abajo y vamos a caer a este sí. Y al caer aquí, sería bueno caer con este dedo, porque se hace un adorno más o menos así. Entonces, cuando caemos acá, hacemos esto aquí. A ver. Ok, entonces sería así. Pero obviamente se toca con un poco de velocidad. Entonces, nuevamente, antes de tocar eso, solo hacemos algo así. Y cuando caemos al sol, tocamos un do mayor en la mano izquierda. Y aquí, nuevamente, pueden jugar con ese acorde. Okay. Y a la última parte de la introducción, hacemos unos tonos que suenan bien jazz, ¿verdad? Y el primero sería algo así. Okay. Entonces el primero va así. Tocamos este mi. Y después vamos a esta acá. Después sol. Y después, perdón. Este sería el siguiente. Después tocamos este mi. Y pues caemos a un sol de esta forma sobre sí. Entonces esa parte se toca algo así. Okay. Pueden tocarla así o pueden hacer cosas así. Como para agregarle un poquito más de como un flow o algo así, ¿verdad? Okay. Y aquí es donde ya empezaría la canción. Y voy a ver si más adelante subo ya un tutorial de la canción entera, porque he encontrado varios tutoriales en YouTube que son muy buenos y explican muy bien cómo tocar esta canción, al menos la versión original, porque el cover que hice es un poco diferente ya que cambié de tonos, pero por lo general, al menos en cuanto a la introducción, así es más o menos como va. Y como repito, es de tratar de hacer esa improvisación única, ¿verdad? Que entre más cosas le agregan que sean más sus ideas, ¿verdad? Se puede apreciar un poco más, porque no es cuestión de tratar de copiar cada nota que Julio toca, porque viene siendo como que tocando sus ideas, ¿verdad? Y como es una improvisación, yo aprovecho oportunidades así para, al menos como repito, respetar los acordes que se usó, pero tratar de convertirlo en algo que yo, obviamente, yo pueda al menos crear o inventarme en ese momento. Así que, bueno, nada más era lo que les quería enseñar para el día de hoy, ya que ha sido algo que me han pedido bastantes, y especialmente con esa introducción. Así que espero que les haya gustado el video. Si les gustó, me dejan un like. Y si quieren seguir viendo más videos así, les invito a que se suscriban a mi canal para que no se pierdan los videos que esté subiendo. Así que sin mucho más que decir, me despido y nos veremos en el próximo video. Chao, se cuidan.